Con la Feria Agroproductiva se desarrolló el quinto Festival del Cuy en Jatumpamba de San Miguel de Porotos. Hasta este lugar se dieron cita decenas de ciudadanos para disfrutar de los atractivos culturales, donde se expuso lo mejor de la gastronomía local, especialmente el delicioso cuy asado de los productores del lugar. Además, disfrutar de otras delicias. El día de hoy estamos llevando el quinto Festival del Cuy Feria Agroproductiva San Miguel 2024. Buscamos dinamizar la economía de nuestras familias. El municipio de Azogues, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, ha aportado justamente para la organización de la feria. Nosotros tenemos una partida que permite justamente establecer ese tipo de locaciones, las relaciones, los espacios y el escenario. Hubo la exposición de diversos productos y artesanía, así como los objetos de arcilla, ícono de este lugar, porque aquí se encuentran las últimas artesanas que producen estos artículos en barro con técnicas ancestrales como la huactana. Y hoy estamos muy contentos de recibir a todas las personas que nos visitan en el quinto festival del cuy. Tenemos cuycito con papitas, con motecito, con arroz, papa con cuero, empanadas. Disfrutando de lo que produce nuestro país. El cuycito, muy rico, muy rico. Soy presidenta de la Asociación San Miguel Arcángel del Centro Parroquial. Algo hermoso porque es la reunión de toda la comunidad y se ve la armonía y nos olvidamos un poco de los problemas de lo que pasa en el país a diario, ¿no? Por acá les estamos ofreciendo lo que son tamales, también secos de pollo y también tenemos por acá cuyes, tenemos variedad de gastronomía. Durante el día los visitantes disfrutaron de la carrera de cuyes, el cuy mejor disfrazado, el cuy más grande y el disfraz de mochos. Estos eventos reactivan el desarrollo productivo y las tradiciones ancestrales con el aporte del municipio de Azogues y la prefectura del Cañar. Su próxima ruta es San Miguel de Porotos, donde hay arte y cultura. Y nos dice entonces, ya tiene entonces opciones para este feriado. Y ahora queremos actualizar la información proporcionada por la Policía Nacional, porque ya ha informado que se han realizado 47 operativos en varias provincias del país, además que se detuvo a 54 personas en el marco de esta gran operación denominada Cero Impunidad 2. Los detenidos serían integrantes de grupos terroristas y estarían vinculados a múltiples delitos. Entre los resultados están la afectación a 15 grupos terroristas, 20 armas de fuego incautadas, 24.22 kilos de droga decomisados, 743 cápsulas detonantes, 604 tacos de dinamita, 2 granadas y $30,560 en efectivo, además de 32 celulares. Las autoridades han anunciado que para las 10 de la mañana hay una rueda de prensa con todos los detalles.